Hola amigos de YouTube. Espero que tengan un gran hermoso día. El día de hoy, como siempre en cada video de este tipo, les traigo una review y unboxing de la figura del gran rey de la isla Calavera, King Kong. Así es, hoy me toca darles esta reseña del primate kaiju más famoso del cine. Si algunos son nuevos por aquí, y no están informados de estas reseñas de figuras de cualquier marca, te invito a que te suscribas para no perderte ningún video que suba a diario. Sin más triángulos, empecemos a ver la caja del sitio. Esta figura, al ser una versión Ultimate de NECA, la caja es Window Box, que podemos ver el interior a la figura dentro. En la portada vemos al propio King Kong en posición de ataque y con su nombre para decorarlo. La parte superior izquierda vemos al simio rugiendo. Por atrás vemos a la figura en tres posiciones distintas, y abajo nos dicen que trae manos y una cabeza intercambiable. La parte superior derecha vemos otra vez al simio en posición como relajada. Y abajo no hay mucho detalle, nada más, los nombres de los fabricantes y la marca de la figura. Al igual que arriba. Ahora sí, liberemos al rey de la isla Calavera. Muy bien, ya hemos liberado al gorila gigante kaiju. Les cuento que esta versión de King Kong está basado en su aspecto que se mostró en el film de 1933, donde en aquel tiempo era un animatrónico y con una animación de stop motion. Y como se los conté en la reseña que hice del Alien, NECA tiene la costumbre de reciclar sus moldes para fabricar sus figuras, pero esta figura es completamente nueva y la primera figura que sacan del simio en todo el mercado. Al momento que saqué la figura, las articulaciones estaban un poco rígidas, pero a medida que se vaya usando ya será más fácil hacer las poses, ya sea bípeda o cuadrúpeda. Hay que tomar en cuenta que la figura es bastante alta, lo cual eso le da más un toque realista del monstruo primate para compararlos con las demás figuras que verán al final. Los detalles de la figura: tiene ese característico pelaje que cualquier figura de King Kong debe de tener, los rasguños que se encuentran en sus pectorales y en la cara se ve como si la sangre se viera recién cortada por alguna batalla que se dio, en los brazos se le dio un toque más musculoso de lo que se ve, los pies se ven como las de un primate real, al igual que en sus manos, la cara se dio el detalle para parecerse al King Kong del 33, sus orejas son realmente muy pequeñas, en la parte de su espalda le da ese detalle tosco, lo mismo en el torso y la caja torácica, por último sus piernas también se ven muy musculosas como debe ser. En cuanto a su pintura en específico, se utilizó color gris oscuro para cubrir las partes expuestas de los dedos y en las palmas de los pies, las partes de las manos, los pectorales y la parte superior de la cara. Para cubrir las partes de su pelaje se utilizó un café oscuro y así como un poco de negro para hacer sombras del pelaje. Se utilizó un rojo intenso para cubrir los rasguños recién hechas por algún enemigo suyo desde el pecho tanto como en la cara. Color rosa oscuro para los detalles de la boca y su lengua, y se aplicó color crema para los dientes y sus poderosos colmillos. Y por último se aplicó un color blanco para los ojos, dorado para sus iris y negro para las pupilas. En las articulaciones, King Kong tiene mucho movimiento de bola en la cabeza. Los hombros se pueden levantar muchísimo y rotarla a los 360 grados. Movimiento en sus bíceps tanto como en sus antebrazos. Doble de codo que permite flexionarla súper bien hasta este punto. Movimientos sencillos en las muñecas y así flexionarlas un poquito hasta ahí. Movimiento de bola en su torso que permite inclinarla muy bien y así rotarla. Movimiento en las piernas que permiten hacer un gran split sin problema y sencilla en los muslos. Ah, también hace sonidos de clic a mover las piernas.
doble de rodilla que permite flexionarlas y al igual que los antebrazos y en el codo tienen movimientos sencillos. Y por último movimiento de pivote en los pies, y nos permiten rotarlas y flexionarlas. En cuanto a sus accesorios importantes, nos incluyen dos manos abiertas intercambiables y una cabeza alternativa que en su caso es una cara rugiendo y ahora comparemos esta figura con las demás que tengo en mi colección. Ahora sí, para acabar. Debo de decirles que esta figura me encantó muchísimo, tanto que ya estaba emocionado por abrirla y mostrárselas aquí, y con este gran hype que tengo con la película de Godzilla contra Kong, decidí tener esta figura para tener más hype por esta película como un verdadero fan de los monstruos kaijus del cine. La verdad, NECA se lució en traernos al famoso gorila gigante rey de la isla Calavera en el mercado, aunque si hay un detalle que no me convence tanto. Como el mero hecho que se ve un pequeño hueco en el torso en la espalda, lo cual se ve raro así, pero lo demás, excelente. La verdad, si eres un fan de los kaijus, esta figura te la recomiendo muchísimo, y más para tratarse de una buena réplica del King Kong del 33, la verdad muy buena figura. Mi calificación para esta increíble figura es un 9 con un 10, la verdad NECA nos trajo una nueva figura fresca y bien trabajada y super articulada. Por mi parte eso fue todo. Si te gustó este video dale un me gusta para apoyarme y continuar haciendo videos nuevos para el canal, comenta si les gustó la figura tanto como el video, y suscríbete para que este canal siga creciendo y pronto tenga mi comunidad en YouTube. Yo me despido, nos vemos en la próxima amigos y amigas. Adiós.